Good evening. Good evening, teacher. Good evening, teacher. How are you? You look, teacher. Sí. No se me quiere quedar el pelo bien. Okay. ¿Cómo estamos? Are you ready for the class? Pasó sanidad, teacher. Yes. Pasamos la prueba. Okay. How was your day, everybody? Fine. Thank you. Excellent. Excellent, teacher. Okay. Good, teacher. Perfect. I'm happy to listen to that information from you. Okay, today is Friday, right? Friday and the body knows it. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, ¿verdad? En el caso de los que trabajamos sábado, pues nos toca, ¿verdad? Un día normal. El cuerpo sabe que hay que trabajar más sábado y domingo. Aquí los que trabajan hasta el viernes, pues están feliz, ¿verdad? De recibir este viernes. Y prácticamente ya ahorita que están ya libres. Okay, but how was your day? Was it good? Was it bad? Was it like heavy? Or was it a soft day today? Okay, let's listen to some of you. How was your day? I was Friday. You were? Go ahead. Okay, on Friday, the work is heavy for me. What? Because I'm driver in Pan American Street. Pan American Street. Oh, okay. Okay. In the morning, in the night. At night? At night. Okay. Excellent. Okay. Thank God I arrived to my house. Ah, perfect. Thanks God you arrived home. Yes. Arrived home. And stay with my family in this moment. Perfect. That's really nice. Okay, very nice. Let's see. Vamos a ver, William, Mauricio, how was your day, my friend? My day, teacher. ¿Cómo se dice pesado, teacher? Was heavy. Very heavy, teacher. Oh, okay. You were working the whole day. I have a meeting. Uh-huh. Yes. Very. Estuvo pesadísimo el día. Okay. Sorry. Okay, don't worry. Perfect. Okay. Excellent. Let's listen to Angel. How was your day, Angel? Good evening, teacher. Good evening. Hey, my day is Friday. In the house, activities. Oh, okay. Laundry. Doing the laundry. Washing the dishes. Washing dishes. Oh, perfect. Yes, a car. Okay, very nice. Okay, let's listen to Hilda. How was your day, Hilda? Hello.
I feel tired. Why? Because I need to organize the activity for the next week, and I'm Ok, creo que tiene problemas de señal. Ok, perfect. What about Karina? How was your day? My day was good, teacher. Was good? Yes. Ok. Because I celebrate the happiness for my employer, so I eat cake and it was good. Okay, perfect. It's excellent. Okay. Let me listen to Ana Pineda. How was your day? Hello. It was busy because I was working and I did many things in my work. Perfect. So you were busy the whole day? Yes, teacher. Okay. Until 4 p.m. Until 4 p.m.? Yes. Okay. So you had classes today at the afternoon? Yes, for 4:30 p.m. to 6 p.m. So you didn't have time to rest today? ¿No tuvo tiempo para descansar hoy? Today, no. No, okay. Only on my day off. Okay, perfect. Okay, it's like heavy, but in future it will be like it will have a good benefit for you. Yes, I know. Yes. And you will take advantage of this moments that are hard because you have to be busy. You don't have too much time to rest. Yes, teacher. Okay, don't worry. Let's listen to Miguel. How was your day, Miguel? Thanks for God. Good, teacher. It was good. Motivate. Perfect. Perfect. Motivated and ready for the process of learning, ¿verdad? Yeah. Okay. Excellent. Ivette Samayoa, how was your day? Ivette, okay. My day was long. Okay. Aburrido, no sé cómo se dice. This was boring. Boring. Mm-hmm. Because today I did not go to work. I went to the hospital. Okay. I left for a consultation with 5 p.m. Mm-hmm. And the hospital, it was full. Oh, okay. Okay. Okay, perfect. Very nice. That's interesting. Okay, let me listen to Brenda Iris. Hi, teacher. Hi, how was your day? My day was a little heavy. Mm-hmm. In the afternoon, I went to my vaccine. To get vaccinated? Sí, para mi vacuna. Yes, uh-huh. Get vaccinated. I been home. I feel a little sick. Oh, okay, yes. Okay.
Perfect. Get better. Okay, everybody. Thanks God. Everybody, almost everybody is in the class. And I know that it's not like, we don't have like the full energies, but at least we're learning, and that will create us future doors in order to work in the future, ¿verdad? Sabemos que no tenemos todas las energías que quisiéramos, ¿verdad? Porque muchas veces nos toca pesado, pero eso es parte del éxito, ¿verdad? Para que podamos tener muchas puertas en el futuro, para poder tener un mejor futuro, pues, valga la redundancia, ¿verdad? Y algún día esto va a valer la pena y vamos a salir de esto y ustedes van a tener esa oportunidad y esa ventaja. Okay. As soon as you listen your name, please tell me present, okay? Teacher, one question. Yes. Los diplomas siempre los están mandando al finalizar cada módulo. Porque yo no he recibido ninguno, teacher. Okay. Con los diplomas, lo que sí pasa es que es un proceso bien, bien largo. O sea, siempre se los van a entregar. Nada más que, como ustedes saben, que es gratis, ¿verdad? Entonces, INSAFOR, a la institución a quien le va a otorgar estas oportunidades de becas, revisa exclusivamente cada papeleo. Entonces, pasan como dos o tres auditorías. Es un proceso largo, pero los diplomas siempre se los dan. O sea, siempre los van a tener. Pero solamente que es un proceso largo, pero sí los van a tener. Ok, teacher. Yo le pregunto por qué dijeron de que mensual lo iban a estar enviando, ¿verdad? Pero ah, ajá. No, sí. Por esa razón, pero yo sé que igual, ¿verdad? Es un proceso. Sí. Bueno, al menos yo con las instituciones que he trabajado siempre tarda eso. Por el hecho, por lo que le digo, ¿verdad? Que cuando es presencial incluso revisan la firma. Comparan la firma del DUI con la firma del que ha, valga la redundancia, firmado en la asistencia, para ver si es la misma. Good evening, welcome. Entonces, por lo menos que nos den el semestral, teacher. Yes, no, pero se los van a otorgar. Se los van a otorgar, no se preocupen. Ok, thank you. Okay, okay, don't worry. Okay, as soon as you listen your name, please tell me present, okay? Alejandra Vanessa Mora Rodríguez. Present, teacher. Ok. Ana Marisol Mendoza Pineda. Present, teacher. Perfect. Ángel Alexander Guardado Navarrete. Present. Ok. Brenda Iris Escamilla Pérez. Present, teacher. Perfect. Carolina Yamilet Hernández Landaverde. Ok. Claudia Guadalupe Arias de Gómez. Present. Ok. Claudia Ivette Samayoa Castro. Present, teacher. Ok. Tilda Xiomara Soriano López. Present, teacher. Ok. Iris Elizabeth Salazar de Flores. Present. Ok. Irma de Los Ángeles Flores Guevara. Present, teacher. Perfect. Jessica Rosemary Olmedo Fuentes. Present, teacher. Ok. Karina Melissa Estrada Aldana. Present, teacher. Ok. Mayra Roxana Hernández Flores. Present. Ok. Miguel Ángel Domínguez Santos. Present, teacher. Ok. Nelson Iván Alfaro Flores. Present, teacher. Ok. Olga Marlene Gómez Ríos. Ok. Zenaida América Domínguez Asensio. Present, teacher. Ok. Silvia Zuleima Rodríguez de González. Present, teacher. Ok. William Mauricio González García. Present, teacher. Ok. Joana Beatriz Orellana Acevedo. Present. Teacher, perfect. Aquí estoy. Yes, no escuché, sí, sí. Perdón. Ya la anoté, no se preocupe. Okay, very nice. Okay. Tenemos casa llena hoy, ¿verdad? Hoy sí todos están. We are full. Okay, what was the topic yesterday? Can you remember the topic?
the topic is or are? The topic? This, this, mm-hmm. that, those. Those, okay. ¿Cómo les dije que se llamaban esos, esas partes que ocupamos ahí? Demonstrative. Yes, perfect. Demonstrative, ¿verdad? Y se llaman demonstratives, ¿por qué? Ajá. It's the application, the thing. Yes, because we did. Yes, okay, excellent. Because we give like, where are the things that we're talking about, ¿verdad? Si están near from me, or they are far away from me. Of course, we talk about plural or singular. It depends, right? If we're talking about just one thing or two or more. Perfect. Okay, so we mentioned that we have these and this. What is the difference? Difference is singular and plural. Singular and plural, okay. Which one is the plural? Plural is this, for example. This singular. Perfect. Very nice, Irma. Singular is this, and plural is these. Perfect. Okay. ¿Cuáles los otros que tenemos? ¿Cuáles son los otros que tenemos? Those, that. Okay, those and that. Those and that. Perfect. When we talk about that, is singular or plural? Singular. Excellent. And those? Plural. Perfect. Perfect. Okay. Very nice. Me confirman si pueden ver la pantalla. Yes? Yes, teacher. Okay. Yes, teacher. Perfect. Okay, nosotros estábamos hablando entonces, ¿verdad? Yesterday, sobre estos, ¿verdad? Demonstrative pronouns. And they help us to show where is the things or are the things that we're talking about. Okay, perfect. Terminamos esta actividad yesterday, ¿verdad? Okay, ahora tenemos esta actividad. Vamos a ver si me ayuda Alejandra Vanessa a leer esta parte. Okay, teacher. Okay. Solo la primera, no sé cómo se pronuncia. Your turn. ¿Cómo? Your turn. Clear time, así. Your turn. Ah, your turn. ¿Dónde empieza? Ajá, create, exacto, create. Create, okay. Create a conversation with a partner. Partner. One is a customer and the other an agent. Mm-hmm. Agent. Agent, mm-hmm. pretend you want to order something online and you describe the agent, the product you are seeing on internet. Okay, perfect. Okay. Tenemos una actividad a la que vamos a ir a trabajar ahorita. Y dice acá, ¿verdad? Repeat with me. Create a conversation. Create a conversation. With a partner. With a partner. With a partner. One is a customer. One is a customer. And the other an agent.
Okay, an agent. Pretend you want to order something online. Pretend you want to order something online. And you describe the agent, the product you are seeing on internet. Create, pretend, describe the agent, the product you are seeing on internet. Okay, perfect. Entonces nos vamos a ir a esta parte donde vamos a trabajar creando una conversación, ¿verdad? Vamos a trabajar en parejas y ustedes van a pretender que están comprando algo en línea, ¿verdad? Y habrá una persona que será el comprador, el cliente, y la otra será el agente, ¿verdad? Quien va a estar tomando el pedido. Entonces dicen que pretendan que ustedes están viendo el producto en internet y que de esa manera ustedes lo están comprando, ¿ok? Okay. Ustedes pueden utilizar los demonstrative, pueden utilizar lo que hemos estado viendo, ¿verdad? Aquí tienen partes, miren, para poder hablar sobre esto. En el caso del que va a ser el agent, para preguntar alguna información, ¿verdad? Pueden utilizar también el have to, ¿verdad? Pueden utilizar el be going to también. Pueden utilizar el be going to. Todo eso lo pueden utilizar para el momento de crear, ¿verdad? La conversation. ¿Ok? Ok, teacher. Ok, perfect. Let me create. ¿Quiere escuchar interferencia? No, ahorita no, Miguel. Bye. Se fue el teacher. Me contesto. Ahí está. Hay un grupo que se va a ir de tres porque creo que hay alguien que no, no no está ahorita. Salimos parejo. Es que son 20, pero incluyéndome. Ah, ok. Ajá, entonces habían 21 que era el compañero o compañera, no sé quién fue que se. Quizás por el internet. Entonces se va a ir uno de tres ahí para que trabajen. Ok. There we go. Ya llego a revisarles.
Hello. Hello, teacher. Okay. Nelson. Hi. Ah, okay. Yeah. Okay, there you go. Hi, Nelson. Hi, Mayra. Okay. Teacher, it I get example the page 25. 25, let me check 25. Ok, en este caso es más que todo un recibo, ¿verdad? Donde se va a enviar el código, la dirección, todo. Pero en este caso es una conversación, como que si usted, digamos, ¿cómo que? Usted va a ser el que hace la llamada y el otro va a ser el que recibe, ¿verdad? Y ahí van a hacer el proceso de compra. Ah, ok. Ajá. Ok. Hi, Nelson. Good morning. I need to buy a new cell phone. Okay. Do you have any preference? Yes, I prefer the Samsung. In this moment, we have something model. Maybe you want a specific yes. Pero creo que tendríamos que ir escribiendo. Okay. Maybe I start because you are the customer. Entonces, hello, this is Nelson. You see, Nelson, how can I help you? Ah, yes. Can I help you? Hello, Nelson. Yes, I need to buy a new cell phone. And I need a cake for the party. Do you have a cake for the occasion? Yes, I have different cakes. What? Quiero ver. What is the occasion? No sé cómo se dice. ¿Cuál sería la ocasión? It's a birthday 14 for my daughter. In your page, in your website, I am see en pasado, ¿cómo se dice? So, teacher, so, in your website, I saw the cake for the occasion and I like it
the cake with the rose, many rose. What is the price for 14? Do you see in the page? Okay, let me, what is the warranty? The warranty supply that 6 months in 1 year. It depends. Desperfecto de fábrica. Okay. And if you want to buy a computer, the company will give you a mouse. Ah, it's included. Yes. Okay. If you need a 2 computer, the company will give you a ink. What? I don't understand this. Ink, impresora. Ah, ink. Mm-hmm. Okay, it's a good promotion in your company. Yes. Okay, okay. We're unique in the world. Okay. Ink es la tinta, ¿verdad? Ah, yes. Yes, and printer es la impresora. Print, yes. Ah, printer. Ah, pues la tinta, solo la tinta. Y ahí compra la impresora. Okay, okay. Okay. You can offer me a discount if I buy the laptop and printer. Yes. Okay. Yes. Okay. Give me the price if I buy el celular. It's okay. No hay problema que sea comida, que sea food. Ah, okay. Entonces, en lugar del teléfono, usted me tiene que decir que quiere algo de comer, ¿verdad? Pongamos pizza. Ok. Ahí podemos usar el how much o el how many. ¿Cuántas pizzas buenas tiene? Ahí sería el how many, ¿verdad? ¿Cuántas pizzas así buenas? ¿O cuántas pizzas? How many? En este caso podrían preguntar, por ejemplo, what kind of pizzas do you have? What kind? Como para saber decir qué tipo, ¿verdad? De sabores o algo. Mm-hmm. Es que estamos por querer involucrar los temas, Tish. Ah, okay. Uh-huh. No, porque ya otra conversación más diferente como que era como más fácil. Oh, yes, okay, perfect. Okay. Pero si le pregunto, sí sería el how many, ¿verdad? ¿Cuántas sí. o...? How many good pizzas do you have? Ahora, lo que podría preguntarle primero es what kind of pizza, qué tipo de pizza, ¿verdad? Y ella le va a decir de qué tipo. Y luego usted le pregunta how many pizzas do you want, ¿cuántas pizzas quiere? Ahí sí podrían hacerlo también. Es cierto. Ajá. Podría ser así también. Uh-huh. What? ¿Cuántas pizzas? What many? ¿Qué tipo de pizzas tiene? What kind of pizza do you have? Yes. Do you have?
sure the package available are today. WhatsApp, internet, ¿cómo se dice llamada? Internet. Llamada. Llamada. Perdón, teacher. Ah, you have free calls. Free calls. Ajá. Llamadas ilimitadas. Yes. Free calls. ¿Cómo, teacher? Para decir, ya, para, cuando te dice free calls, estamos free hablando call, que call. No llevan costo. Records. Records, así. Free de. Free. Ajá, y luego calls, el verbo de llamar. Ah, como, ok. Como quien dice llamada gratis, ¿verdad? A tal. Okay. Y teacher. Yes. Y esta opción de unlimited calls. Ah. Ahí lo que usted pueden hacer es para decir que tiene cierto. Digamos que no es ilimitado, ¿verdad? Ajá. Solo denle en cuántos minutos tiene. Por ejemplo, usted dice, you have 80 minutes to call to different companies. Mm-hmm. Ajá, exacto. Companies. Ok, teacher. Ok. Entonces sería, which pleasure the packages about... Ah, sí, aquí estamos, guarantee. Le puedo hacer ok. Me contesta el ok, con gusto. Le with pleasure. Ok, it's a pleasure. With a pleasure. Thank you, teacher. It is a pleasure. It is a pleasure. Ajá. It is qué? A pleasure. Es un placer, ¿verdad? A pleasure. Uh-huh. Spelling teacher, please. Sí. Ok, el sujeto. Por favor. El sujeto it, el verbo it. To be is. Is. A... Y se escribe pleasure. Pleasure, ajá. Uh-huh. It is a pleasure. Yes. A pleasure. Yes. Right. My aim. Porque ellos son. Okay, en este caso. En teacher. Este caso. Yes, hello. Hello. ¿Verdad que la conversación es de la página del libro? No, you have to create it. Por eso, pero es relacionado a un producto. Yes, sí, pues ahí el producto ustedes deciden. Miren, puede ser un producto, un electrodoméstico, food, lo que sea. Ajá, porque nosotros con Iris habíamos hecho como un champú, o sea, algo para el pelo. Ah, ok. Yes, it's good. Pero tenemos que así como describir así detalladamente de qué. ¿En qué consiste? No, eso depende de ustedes en la creatividad de la conversación. Si le quieren agregar detallado, no. Si lo quieren hacer a grosso modo, igual, no hay problema. Ah, vaya, pues no, un minuto tardémonos. No, no, nada complicado. Nada eso complicado, no, ok. Thank you, teacher. You're welcome. Entonces iría. Y en this part you only answer. Ah,
Yes. Todas las all the information necessary. Can you list? And I respond that. Yes. Yes. A ver. Me gustaría. I like. I like you. Que los enviaran. Sería. Sería. Sería I would like. A mí me gustaría. I would like to send them. Yes, I would like. Sí. I would like that send enviar. Send enviar. Me gustaría que send them. Que what como that did that day then, that day will send them to me then to me ahora. Lo que me va a contestar usted. Le tengo que preguntar para enviarle los zapatos, no tengo que preguntarle el número de zapato ni nada. El número de zapato. Primero el nombre mío. Para poder hacer la orden de compra. Pero primero le tengo que dar la descripción de lo que voy a vender. No. El nombre. Sí, yo creería que le voy a tomar su dato, me tiene que decir usted o algo así. Pero lo trate después de que me diga qué, lo que, qué número es el que quiere, creo yo. Entonces aquí tiene que usted preguntarme la talla, qué talla utiliza. Pues, Tendría que ser what two size do you wear? ¿Qué número de zapato usa? Sería what two five do you wear? Do you wear? What? We offer you a black computer at the cost to $300. Jessica? Yes. She is interested. Sería, está interesada. Entonces yo voy a seleccionar esa de $300. Sería select the item to purchase. Yes. Esa sería.
Sí, estoy interesada en eso, sí. Bye. Entonces, Jessica, dígame que confirme la información de mi tarjeta de crédito. Ah, pero ¿cuál sería la forma? Sería con Miguel. Ajá, ¿la forma de pago sería con tarjeta de crédito? Ahí me refiere a mí. Tarjeta de débito. De crédito mejor. Es lo normal, son más seguras. No, porque no me refería a tarjeta de crédito o débito, ambas son, pero bueno, ya eligió tarjeta de crédito, chévere. Entonces, Jessica, solo solicíteme. Que diga ella que lo refiere con el agente de. Para, ¿cómo puede ser? Para chequear los últimos detalles, ¿cómo podríamos decir? Que me referir a alguien, bien, para finalizar la compra. Your information. Porque el Summit es para subir la información siempre en línea. Sí, correcto. Entonces, no sé si quiere, lo practicamos una vez para antes que nos llamen. Ok. Ok. Start. Thanks so much for calling. Linda is speaking. How can I help you? Hi, Linda. Could you give me some information about the Pro Washer? Of course. It has a capacity of 5.2 CUFT, a turbo processor, and an intelligent cable. I see. Can you give me information about the warranty? I'm sorry. Could you repeat that, please? Can you give me the information about the warranty? Thanks. The warranty of it is for the pen. Is the factory fault is 5 months. 5 months. Okay. Finish. Ok, ustedes tomaron como modelo esa conversation, ¿verdad? No. Ajá. Estábamos no. practicando. Ah. Pero lo hicimos similar. Ok, ok, yo por eso dije. Ok, ok, ya lo voy a llamar a la main session. Ok, yeah. Sure. Ok. No hemos terminado aún, teacher. Teacher, estamos viendo detalles. Me puso difícil, teacher. Sí.
No se le escucha, Ticha. Ok, perdón, tenía apagado el micrófono. Creo que cuando salgo de la ascensión principal me lo apaga. Ok. Lo puso está difícil. Sí. Ok. Que le digo que lo vamos a dejar hasta ahí y vamos a suponer que en ese momento se cortó la señal telefónica, entonces la llamada ya no pudo proceder. Y si estaban por internet, pues que el internet se fue, ¿verdad? Y ahí la vamos a dejar. No se preocupen. Yo ya compré, Ticha. Ah, vaya, está bueno. ¿Compró comida o compró algún electrodoméstico? No, hombre, el teléfono, Ticha. Ah, vaya. Pues. Y que haya comprado comida ahí, por favor, ¿verdad? Comparte. Lo malo que me cobraron, Ticha. Híjole, bueno. Ok, very nice. Perfect. Vamos a ver, quisiera escuchar esas conversaciones, esas compras, ¿verdad? En online. Let me listen, ¿con quién trabajo Irma de Los Ángeles? Con Carolina. Ok. Vamos a escuchar. Nuestro, es una tienda de zapatos, sería Shoes Store. Ok, yes. Name is Shoes El Delirio. Good afternoon. I need real low platform shoes on the next weekend. Sure. Where are you going to pick up at the store or one to check them? Yes. I would like you that they will send them to me. What do size did you wear? My number is 6. I'm going to pay at your data. Thank you. My number is Carolina Hernandez. My address office is Final Street, La Mascota, and Avenue Jerusalem, Wilded Sunset Plaza, Floor 3, Local 30. Hasta ahí nos quedamos. Hasta ahí nos quedamos. Perfect. Muy bien. Está excelente la conversation. Perfect. Ok, sí. Very nice. Vamos a ver, Zenaida, ¿con quién trabajó? Con Jessica y Miguel, pero se nos fue el internet. Solo logré seleccionar el producto. No se preocupe, hasta ahí déjela. Ok. Ok. Es Amazon. Excellent. Zenaida, go to the online web page. Click. Jessica, hello Zenaida, how may I help you? I am interested in a Mac computer. Jessica. Okay. Zenaida, solo una question. ¿No lo hicieron like a conversation? Sí, es que yo seleccioné la página. Entonces, cuando le di clic, Jessica me envió el mensaje de hola, Zenaida. Hello, Zenaida. How may I help you? Lo que quiero decir es que participe Jessica. Luego sí, esa es la idea, que participen, ¿verdad? Aunque sea, digamos, que haya enviado el mensaje, pero que Jessica diga qué es lo que... Ah, ok. Solo diga usted su parte como compradora. Ajá, okay. Correcto. Y Miguel también tiene ahí, ¿verdad? Una parte. Sí, no lo practicamos, pero lo puedo improvisar. Ah, ok, está bien. Perfecto. Ok. I go to the online web page. Hello, Zenaida. Who can help? I am interested in my computer.
We offer you a black computer at the cost of the $300. I am selected black computer at the cost $300. Okay, to continue with your purchase, refer to the manager customer. Miguel. Hi, Zenaida. Please enter your credit card number. My number credit card is 0044. Okay, lo voy a decir. Where are your billing address? What is your closest email address? I don't remember because I don't have more internet. Okay. Perfect. Se la hizo, teacher. Yes. Bien jugado, como dicen, ¿verdad? Se la practicó como usted la dijo. Bien pensado, Woody. Okay. Perfect. Very nice tonight. Si hay una forma de improvisar usted, you got the 10. Okay, perfect. I would like to listen. William, me dijo usted que quería participar, ¿verdad? Con su... Yes, teacher. Okay, excellent. Alejandra. Okay. Hello, good afternoon. Hi, my name is William. How can I help you? Hello, William. What patch the internet Wi-Fi is it available? You can sure. The packages available are 2 days with internet, WhatsApp, unlimited call. Good, William. I would like to that patch from the internet. Okay. Can you give me your phone number? My number is 78430156. You can make a transfer of $2 through PayPal. It's been to transfer it. The Richard arrived automatically. Yes, Alejandra. Okay, thanks. Teacher, eso fue todo. Okay, perfect. Very nice. Excellent. Great job. Perfect. Okay, let me listen to, let me see, Carolina. Ah, no, Carolina ya estuvo, ¿verdad? Iba con Irma. Yes. Karina, perdón. Karina creo que iba con Iris. Elizabeth. Bien, dije yo. Okay. We create a product for her eyes. So in this moment I'm going to explain for you about the product. Okay, perfect. Okay. Hello, Iris. How are you today? Hello, Karina. I am fine, thanks. And you? I'm fine, Iris. You know about the new product for the heart? What product? Can you explain to me what it's about? Yes, of course, Iris. It's a product for your heart because this product is going to be have your hair beautiful, maybe longer, so you try to buy them in the supermarket. It's interesting. In the product, what it is, what did you cost? It's really $5. The cost is $5. It's nice.
I am going to the store in the weekend. Okay. Thank you, Edith. Okay. Thank you. Excellent. Very nice. Perfect. Very nice. Excellent. Okay, let me listen to Angel. Con creo que Hilda, ¿verdad? Claudia. Ah, Claudia. Okay. Ready, Claudia. Okay. 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 Good evening. Do you have what king of pizza do you have? Good evening, Angel. I have four specialties, pepperoni, ham, hawaiana, and meat. Okay. How many pizza can you breathe homes? At home, I bring you the ones you want. Perfect. I need you bring to pepperoni pizza. With pleasure. I am going to send you home in 30 minutes. Perfect. Perfect. Thank you so much. Excellent. Very nice. Perfect. Okay. Vamos a ver ahora si Ana con Joana, creo que iban, ¿verdad? Yes, yes. Teacher. Okay. Bueno. Okay, you first. Okay. I would like to order a fried chicken. Ring, okay. Ring. Hello, this is Marisol for, I'm sorry. This is okay. This is Anna from Chicken. And how may I help you? Hi, Anna. I'm Joanna. I would like to order three pieces of chicken fried chicken. Okay. Okay. What is? I would like to add a little of Coke. To, yes. So I would like to add two pizzas, one meat lover, one mushroom. So I would like to add a cheesecake. Okay. Yes. Would you like to pay with credit card? Yes, I paid with a credit card. Okay, could you please give me your credit card information? Yes, of course, 22221121. Okay, what is your full name? My full name is Ana Marisol Pineda Gonzalez. Okay, what is your contact number? My contact number is 22219111. Okay. Would you like to receive your order in your house, or you can pass in our restaurant? I would like to receive in my home, please. Okay. I'm going to send you your order in 30 minutes. If you have any question, let us know, and I will be happy to help you. Okay. Thank you. Okay. Thank you for calling. Bye. Bye-bye. Perfect. Bye. Great job. Okay, vamos a ver, okay. Silvia Zuleima iba con Olga, ¿verdad? Yes, with Olga. Okay, perfect. Okay. Hi, good afternoon. How can I help you? Hi, good afternoon. I'm going to have a party on weekend with my son, with my daughter, and I need a cake. I
have different cake. What do you need? What is the occasion? The occasion is rose party. Do you see the cake in my website? Yes, I do. I saw the cake in your website. Okay. In my page, every cake have a name. What is it? I like it, Rose Primavera. What is the price? You have to pay $50. How does cake? For the sky. It's okay. Can you confirm the method of payment? Yes, I pay with my credit card. Please confirm your information. Okay, it's good. I do it. I would like a pickup at 3 p.m. It's okay? Yes. Thanks for the purchase. Okay, bye. Bye. Excellent. Great job. Perfect. Bien, creo que solo me queda Nelson, ¿verdad? Con Mayra. Ah, no, también me queda Claudia. Okay. Nelson con Mayra. Okay. Hello, this is Nelson. How can I help you? Hello, Nelson. Yes, I need to buy a new cell phone. Do you have a specific model? Yes, I prefer Samsung Galaxy. A beautiful selection. The cost is $899. In this moment, we have three different presentations. You can choose in the black model, purple, or pink. I like the black model. Can I buy this? Yes, of course. In this moment, I have one special offer for you. You can agree the smartwatch for only $99. In this moment, I can buy a smartphone. I can buy a smartwatch, only the cell phone, but thank you for the information. Can I pay with my credit card? Yes, perfect. Only tell me your name. My name is Mayra Flores. Your cell number? I don't have cell number, but I have my telephone number is 22108011. Thanks. Your credit card number? My credit card number is 123. Give me one moment. I need to process your pay. Okay. Perfect, your pay was made. Can you pick up in the store or send the package? I prefer pick up in the store. Thank you, Ned. Thank you so much for you. Bye. Something else that I could help you? No, thank you. Thank you. Finished. Excellent. Great job. Okay, Claudia Ivette. Claudia Guadalupe con Hilda. Oh, Claudia Guadalupe con Hilda, perdón. Okay. Hilda. Hello, can you help me, please? Hello, good morning. What do you need? Could you help me with some information because I need to buy a computer? What model and price do you need? I need one computer that has a guarantee. It is a pleasure.
Could you give me your telephone number and email for we'll send you the price and specification? Okay, my telephone number is 7173006. Okay. My email is hilda01@yahoo.es. Thanks, Miss. I waiting your information. Okay, thank you. Only teacher. Okay, perfect. Very nice. Claudia Ivette Samayoa ya pasó, ¿verdad? Yes, teacher. Okay, okay. Okay, perfect. Creo que sí, ya todos terminamos. Bueno, antes que nada, felicitarles. Todos han hecho excelentes conversaciones. Yo creo que si ustedes analizan las conversaciones que hacían en el módulo anterior o incluso en el módulo antes que este, las conversaciones eran bien diferentes, ¿verdad? Y ahora ustedes están siendo más creativos, ¿verdad? Por ahí escuché que decían, "Is there anything else I can help you?" ¿Verdad? Preguntaban, "What kind of pizza do you have?" Preguntaban también sobre extra information. Daban características de lo que estaban ofreciendo, ¿verdad? And that's perfect. So, ya nos estamos sintiendo un ámbito, ¿verdad? Y si ustedes se fijan, como que están dejando un poquito el Spanish, poquito a poquito, como que lo van, ¿verdad? And that's good. Okay, perfect. Very nice. Ahora vamos a trabajar con otro topic that we're going to have today. Pero antes, ¿había alguna pregunta? No? Hello? No, teacher is clear. Okay, perfect. Okay, let me listen to one of you. Okay, let me listen to Claudia Ivette Samayoa. Can you please read this part? I will be able to ask and give information about a product is a polite way. Perfect. It says, ask and give information about products in a polite way. Okay, vamos a ver, repeat. Ask and give. Ask and give. Okay, ask and give. And give information about products. Information about products. In a polite way. In a polite way. Muy bien, ¿verdad? Lo que nos dice es que vamos a ser capaces de preguntar y dar información de una manera respetuosa, formal. Okay. Very nice. Y luego acá tenemos esta otra parte. Vamos a ver si me ayuda a leerlo, Irma. Esta otra parte. Daiso. Estacionarlo en cualquier lugar. Daiso Station that customer as you about the product your workplace say. Perfect. Okay, repeat. Brainstorm questions. Brainstorm questions. That customer ask. That's you about the product. You about the product. You workplace sales. Your workplace sales. Okay, muy bien. ¿Cuáles son? Dice, vamos a dar una lluvia de ideas sobre algunas preguntas, ¿verdad? Que el cliente hace sobre los productos que vende una empresa, ¿verdad? ¿Cuáles son las preguntas comunes? In English, of course. In English. The price. Okay. What is the price? The warranty? Yes. The characteristics. Or features. Okay. Dimensions. Like dimensions, yes. The color disponible.
The color, yes, the colors available. The saber. Yes. Okay. ¿Cuál decía Karina? Sabor, saber. Yeah. Hola, hola, perdón, no lo escuché bien. Sabor, o sea. Flavor, flavor. Flavors. Ok, flavors, yes, en el caso de si es algo de comer, okay. ¿Verdad? Flavor, uh-huh. Yes. Perfect. What else? Warranty. The warranty, yes. How many dollars? How many dollars? En este caso es how much. How much? How much is it, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta? How much is it? Perfect. Very nice. Y ahora tenemos acá una conversation. Vamos a ver si me ayuda en este caso Silvia Zuleima con Miguel. Hi. Hi. Okay, Silvia va a ser Linda y Miguel va a ser Juan. Okay. Thanks so much for calling. Linda is speaking. How can I help you? Hi, Linda. Could you give me some information about the Pro Washer? Of course. It has a capacity of 5.2. No sé cómo se dice eso, teacher. Okay. Okay. Nos quedamos en la parte donde dice capacity of 5.2. Uh-huh. Yes. Okay. Pásese a esta parte, no hay problema. Okay. Uh-huh. A turbo processor and an intelligent keyboard. I see. Can you give me information about the warranty? I'm sorry. Could you repeat that, please? Can you give me information about the warranty? Thanks. The warranty of it is for? Okay, perfect. Very nice. Esta es lo del dimension, ¿verdad? Aquí dice los pies, miren. 5.2 feet, right? Okay, very nice. Vamos a ver las palabras que ustedes sienten que están complicadas. Calling, repeat, calling. 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 Okay, no la pronunciamos calling, no, ¿verdad? Hay que darle como un acento. Calling. 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 Speaking. 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 Okay. No, speaking. 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 Okay. How can I help you? How can I help you? Okay. Pro washer. Pro washer. Pro washer. Okay. Capacity. 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 Processor. Processor. Intelligent. Intelligent. Keyboard. Keyboard. ¿Cómo es teacher? Keyboard o keyboard. No, keyboard. 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 Yes. Keyboard. Keyboard. Okay. About. 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 Yes. Repeat. 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 Okay, perfect. Okay, very nice. Vamos a ver si me ayuda Zenaida y Karina. Zenaida va a ser Linda y Juan va a ser Karina. Okay, teacher. Thanks so much for calling. Linda is speaking. How can I help you? Hi, Linda. Could you give me some information about the Pro Washers? Hi, Linda. I'm sorry. Of course. It has a capacity of 5.2, a turbo processor, and
an intelligent keyboard. I see. Can you give me information about the warranty? Warranty. I'm sorry. Could you repeat that, please? Can you give me information about the warranty? Thanks. The warranty of it is for. Okay, perfect. Okay. Si ustedes se fijan, acá tenemos palabras claves, ¿verdad? Cuando hablamos sobre comprar o vender productos. Y acá tenemos una, ¿verdad? Miren, tenemos el can y el could. Teacher. Yes. Ahí donde son números, así siempre se dice así cuando hay decimales de números. Yes, 5.2. 5.2, siempre es así. Sí, yes, 5.2. Ok. Ok, 5.2. Ok, entonces acá ya utilizamos lo que ya, ¿cómo le llamamos a esto? Modal. Modals, perfect, very nice, ¿verdad? Le llamamos modal. Entonces, esto nos sirve para preguntar de una manera más respetuosa, hacer sentir al cliente que está siendo tratado con respeto, ¿verdad? Ya no, por ejemplo, usted le contesta, usted es el vendedor, un ejemplo, y el cliente le dice, ¿qué quiere? ¿Qué le vendo? ¿Vale esto? No, ¿verdad? Entonces aquí tiene usted la opción de preguntarle, ¿verdad? ¿Cómo le puedo ayudar? Y luego pregunta, por ejemplo, ¿puede repetir nuevamente? ¿Hay algo más en lo que le pueda ayudar, verdad? Bueno, ustedes cuando han llamado algunas veces, hasta el tono de voz, ¿verdad? Ahí le dicen, good morning, yes, how can I help you? Una voz suavecita. Y aunque usted tal vez esté reclamándole, la persona con quien le está contestando la llamada le va a tratar con respeto, ¿verdad? Entonces, utilizando esta, could and can't. Ok, vamos a ver. Cuando utilizamos could and can, ¿a qué nos referimos? ¿Cuál es más formal, el can o el could? Cool. Perfect, cool. Perfect. Ok. Y cuando utilizamos el could en una pregunta, ¿verdad? El verbo, ¿cómo va según ahí lo que ustedes han visto? Base form. Forma, base form, right? Y cuando utilizamos el can. Igual, ¿verdad? Excellent. Ok, entonces, con esto nosotros utilizamos la base del... Los verbos no sufren modificaciones, pues. Con esto, ¿verdad? Con el could y el can, los verbos van normal. ¿Por qué? Porque el modal toma todo, ¿verdad? Entonces, lo único que sí necesitamos es que a la hora de hacer la pregunta, lo que va al inicio es el modal, ¿verdad? Miren. Can I help you? Could you give me some information? Y cuando utilizamos WH questions, también, ¿verdad? Va al inicio. O sea que las WH questions casi siempre van al inicio, independientemente sea el tiempo que estemos utilizando. ¿Ya se fijaron ese detalle, verdad? Yes, miren, aquí está, can I help you? Hasta ahí está una oración normal, pero acá le ponemos el how para especificar, ¿verdad? How can I help you? ¿Cómo le puedo ayudar? Ya un poco más formal, más respetuoso. Entonces, cuando no llevamos WH questions, la oración siempre va acá, miren. Can I help you? Can I help you? El can va al inicio, luego va el sujeto, luego va el verbo y luego va el complement, ¿verdad? Porque este you ya es complement, el sujeto es este. Right? Ok. Y cuando utilizamos el could, igual, miren, el could va al inicio, luego llevamos el subject, luego llevamos el verb, y luego llevamos el complement. Ok. Repeat. Can.
Can. Can. Can. Can. Can. Cool. 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 Yes. Y si ustedes se fijan, tiene casi una pronunciación similar al cool de cool, ¿verdad? Cool. Este es cool y el otro es cool. ¿Se nota la diferencia o no se nota la diferencia? Hello. Cool. 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 ¿Verdad? Cooled. Cool. Cooled. Cool. Okay, repeat. Cooled. Cold. 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 Cool. 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 Okay, cold. Cold. No, no es, no, no, no es cold, es cool. 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 Y este otro cool. Es cool. 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 Yes, cold. Cool. 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 Yes. Solo que la L no se pronuncia, ¿verdad, teacher? No, cool. En esta no. Cool. Cool. Tal vez lleva como una media, ¿verdad? Media L. Ajá. En cambio, acá sí la L va enfatizada. Cool. Cool. Ok, claro. Que cuando estemos hablando rápido, no vamos a decir, cool, you please give me some information, ¿verdad? No. Entonces, nosotros, cool, you please give me some information. Nosotros deducimos que está utilizando el cool porque me está preguntando de una manera formal, ¿verdad? Context. No, ajá, por el context. No es que vamos a nosotros decir, do you please give me some information? No, right. Okay, solo es para enfatizar la diferencia en pronunciations, ¿ok? Ok. Ready. Ok. Very nice. Ahora tenemos acá. Read the conversation and answer. What does Juan want to buy? Acorde a la conversación. What does Juan want to buy? Juan wants to buy a pro washer. Pro washers. No, no, solo pro washers no se vale. Tiene que ser about la oración así como pro washer. Así como lo dijo Johanna. ¿Cómo era? Juan wants. Juan was need information buy, about the to buy the pro washer. The pro washer, ¿verdad? Juan wants to buy the pro washer, ¿verdad? Porque está preguntando sobre información, ¿verdad? Y la garantía. Entonces significa que él quiere comprar una pro washer. Pro washer. Yes. Perfect. Vamos a ver acá si nos. Si nos da el espacio. Yes. Ok, perfect. Ah, pero creo que se me va a mover esto cuando. Ya sabía que se me iba a mover. Ok. La siguiente. What question can you say instead of repeat? What? Okay. What question can you say instead of repeat? En vez de decir repetir, ¿qué otra palabra podemos decir? Repeat. Hola. Say. ¿Qué pregunta? O sea, ¿cómo podría hacer la pregunta en vez de decirle, could you please repeat? What, teacher, for example, could you tell me one more time, please? Excellent, Zenaida. Could you tell me one more time? One more time, please. Perfect. ¿Verdad?
¿Me lo podría decir una vez más, por favor? Can you tell me one more time, please? ¿Me lo podría decir una vez más, por favor? Excelente, muy bien. Perfect. Vamos a ver. Teacher. Hola. Me siento realizada ahorita. No, hombre, ya vi yo que venimos hoy. Quiere decir que los viernes que vienen bien activados ustedes, ¿verdad? Yes, teacher. Ok. Ojalá que todos los días fueran viernes. Como te dijo al principio de la clase, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. No, hombre, sí. Ya vi que sí. Hasta el cuerpo se activa. Estamos más activos en la clase y todo, ¿verdad? Nice. Yes, teacher. Ok, pero no, mentira. Ustedes siempre son activos. De la mayoría de clases, tal vez una a la semana es la que andan como que tengo que estar ahí puye y puye para que me repitan o me hablen, ¿verdad? Pero ya, hoy han andado bien, ni he necesitado decirles, repítanme. Ok, vamos a ver. ¿Are the customer and the agent polite or impolite? Polite. Ok. Hola. Y luego tiene ahí la W question. Why? ¿Por qué? ¿Por qué han sido polite? Because formation question formal. Because formal question. Because they. Miren cómo dice acá. Perdón, yo señalando con el dedo. I'm sorry. Okay. Customer and the agent. Yes, yo haciéndole así. Miren acá. Come on. Are the customer and the agent? Because they don't know. No se conoce. They don't know with us. They, ajá. They don't know with us. No se conocen, teacher. Podría ser. Pero según lo que ustedes han visto ahí, ¿por qué están de una forma, de una manera formal o respetuosa? Es un cliente. Es un vendedor. For the important information. Informal information, because they need formal information. They use a formal. Uh-huh. It's a call workplace sale, como una, es una venta de negocio, de negocio. Okay, vale, le vamos a poner acá, because the conversation is about the a business. Okay, unknown people, vamos a poner. They are seller and both, teacher. Seller and customer, ¿verdad? Right? Because they aren't friends. They are. Because they are seller and both. Okay, ajá. Okay, esta, ¿verdad? Pero contestándola según lo que. Buyer. Comprador es buyer, teacher. Yes. Yes, es buyer, pero el customer es el cliente también. Ah, ok. Uh-huh. Es lo mismo, buyer o customer. Ok. Buyer, ¿verdad? Y el seller es el vendedor, seller. Ok. Pero terminemos de redactar la primera. Because they use a formal, ¿me decían? Le hace falta una palabrita. Conversar. Excellent. Conversation. Because they use a formal conversation, ¿verdad? Okay, esa es una de las razones. ¿Y por qué? Porque no le pregunta, hey, vos qué querés, va. Mira, pero ¿qué es lo que buscas, pues? No, ¿verdad? Le está diciendo de una manera respetuosa, presentándose la empresa de dónde es, cuál es el nombre como vendedor. ¿Y en qué le puedo ayudar? ¿Verdad? No, no le está diciendo, ajá,
Sí, ¿qué quiere? Dígame rápido, pues, el nombre de lo que quiere. No, ¿verdad? Está siendo formal y está respetando al cliente, right? Ok. ¿Puedo borrar? Ya. Yeah. Ok. Excelente. Acá tenemos un cuadro. ¿Pueden ver bien el cuadro? Yes. Yes, teacher. Ok, very nice. Lo voy a hacer un poquito más abajo. Yes, teacher. Ok. Tenemos el can y el could. Ok, la diferencia entre el can y el could, como ya lo decíamos, es que uno es más formal que el otro. Ok. Por ejemplo, hay una expresión que siempre va con el can y es, how can I help you? ¿Verdad? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo le puedo ayudar? Cualquiera de las dos como nosotros lo entendamos, ¿verdad? How can I help you? How can I help you? Esa expresión siempre va con el can y es una expresión bien formal. Pero cuando nosotros queremos ser más formales a la hora de hablar, utilizamos el could. El could lo podemos utilizar para hacer una oración normal, afirmativa, o para hacer una pregunta, ¿verdad? Pero antes de todo, quiero aclararles algo. Acá estamos hablando del can en presente y del could en presente, ¿verdad? Un uso en presente. Porque si nos vamos a las similitudes, el can es el presente y el could es el pasado. ¿Verdad? Si nos vamos en la parte de tiempos. Pero ahorita acá lo vamos a utilizar como presente. Se puede utilizar así, ¿verdad? Este es puedo y este es como quien dice podría, ¿verdad? Podría. Sea un poco ya más formal. ¿Ok? Y, ¿hola? Teacher. Yes. O sea que el cool es pasado. Sí, el cool es el pasado del can. Ok. Es el pasado del can. Este, puedo, pude. ¿Verdad? Es el pasado del can. Pero ahorita lo estamos utilizando en presente, teacher. Eso, sí. Sería, eso, podría. Ajá, ahorita puedo sería. Y podría. Correcto, puede y podría. Ajá. Entonces, pero les aclaro eso porque de repente, a ver, ustedes algo en pasado y digan, no, pero el teacher no nos dijo eso, el teacher dije que era presente y así nos enseñó, van a decir. ¿Cómo se llama su teacher? Ah, fulano de tal. Ok, just kidding. Sí. Ok, ¿verdad? Entonces, de esa manera, can and could. Ok, y acá tenemos, miren, I can give you my personal information. I can give you my personal information. Dice, yo puedo dar, ¿verdad? Te puedo dar mi información personal. Y luego tenemos la otra. You could try with another credit card. Tú. Miren, you could try. Como que dice, tú podrías intentar con otra tarjeta de crédito. Tú podrías intentar con otra tarjeta de crédito. No está haciendo preguntas, sino que una oración. Ya se siente como más formal, ¿verdad? Ya como más formal. ¿Ok? Más educado, yes. Y este es como quien dice, lo utilizamos con la plebe, ¿va? Con los que ya, con la jodarria, ¿verdad? Los sí. Amigos. Ya esto, pues, en el trabajo. Porque quieras o no, nosotros, algunas veces nos toca actuar, ¿verdad? Como somos en persona, en realidad, en nuestro medio de amigos y familia es distinto a como cuando estamos en el ámbito laboral, ¿verdad? Tenemos que ser un poco más formales. De repente, pues, si algo no nos gusta de algún cliente, pues, nos la tragamos y nos aguantamos y ya estuvo, ¿verdad? En cambio, ya fuera de horas laborales, cuando estamos en casa, algo que no me guste, lo digo, ¿verdad? Entonces, pero en el trabajo, pues nos toca tratar de, como decimos, swallow. Ok. Repeat. I can give you my personal information. I can give you my personal information. You could try with another credit card. You could try with another credit card.
Okay. She can't pay for the washer right now. She can pay, she can't pay for the washer right now. He can't pay for the washer. They couldn't give you my billing address. Okay, acá tenemos, miren, el pasado. Lo tenemos contractado, ¿verdad? Can't es lo mismo que decir cannot. Y aquí tenemos couldn't. Couldn't. Ok, acá significa ellos no podrían darte, ¿verdad? Ellos no podrían darte, ¿verdad? They couldn't give you. Ellos no podrían darte. ¿Yes? Ok, y acá es, ella no puede pagar, ¿verdad? Ella no puede pagar. Ella no puede pagar. Aquí es, ellos no podrían, ¿verdad? Darte. En este caso le está diciendo que es... en la dirección del recibo, ¿verdad? Ok, o el número de referencia. Y acá dice que ella no puede pagar por la lavadora en este momento. Ok, perfecto. Entonces, le hablan de Prado, Tich. Ya, cuando hablan de Prado, ¿verdad? Para que tenemos que productos y todo ahí, tiene disponible para hacer una compra en tanto, ¿verdad? Ok, entonces. A veces uno dice, no, no puedo. Ok, la otra es que cuando hay una posibilidad se utiliza el could. Por ejemplo, una posibilidad, si digamos que usted tiene $100 y quiere comprar algo que vale $125. ¿Verdad? Pero usted ya no tiene de dónde más conseguir. Ya le pagaron, ya hizo las compras, ya pagó algunos créditos, ya compró lo que tenía que comprar para la casa, lo básico, etc. Ya los 100 es lo único que le queda. Porque lo demás le viene hasta el otro pago, ¿verdad? Entonces, en ese caso utilizamos el can't. Porque definitivamente no puedo, ¿verdad? No puedo. Ok, can't. Ya no hay posibilidad de comprar. Pero supongamos, démosle vuelta a la tortilla, como decimos, ¿verdad? Que usted tiene $100 y mañana o dentro de 3 días le van a pagar $30 como bonos. Y usted le cuesta $125 lo que va a comprar y usted ya hizo todas las compras y esos 100 están libres, más los 30 de los bonos le quedan libres. Entonces, hay una posibilidad, ¿verdad? Ya utilizamos el could. ¿Ok? ¿Is it clear? Clear. Perfect. Ok, vamos una vez más. She can't pay for the washer right now. She can't pay for the washer right now. Ok, can't. She can't pay. Yes, hay que hacer énfasis en el can't. Can't. Okay, vamos a ver, primero sin negativo. Can't. Hay que hacer el sonido. Can't. Ok, vamos a ver. Couldn't. Ok, very nice. Y ahora vienen las preguntas. Miren, si ustedes se fijan en la oración afirmativa, primero va el sujeto y después el modal, ¿verdad? Sujeto y después modal.
Sujeto, después modal. Igual en la negativa, ¿verdad? Sujeto, modal y el not. Ahora, para la pregunta llevamos el modal primero y luego el sujeto. Luego todo el resto, ¿verdad? El verbo y el complement. Lo mismo acá, miren. Primero el modal, luego el sujeto, verbo y complement. Ok, vamos a ver. Can I have your credit card number? Can I have your credit card number? Excellent. Ahora, could you spell your last name? Could you spell your last name? Perfect, perfect. Y luego tenemos, can you tell me how many items do you need? Could we check the details of my order? Okay, of perfect. My order. Perfect. Ahora, vamos a hacer algo. Teacher, ¿cómo se dice items? Items, ¿o cómo? Items, items. 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 Items, okay. Items, okay. Vamos a ver, vamos a tratar de hacer las oraciones, de repetir las oraciones, pero yo un poquito más de corrido, ¿ok? Ok. Ok, vamos a ver. I can give you my personal information. I can give you my personal information. You could try with another credit card. You could try with another credit card. She can't pay for the washer right now. They couldn't give you my billing address. Can I have your credit card number? Will you spell your last name? Could you spell your last name? Can you tell me how many items you need? Could we check the detail of my order? Okay, perfect. Ejercicios como estos nos ayudan a desenredar la lengua. ¿Verdad? Si ustedes, yo sé que pasan cansados, pero ustedes agarran y dicen, voy a agarrar 3 minutos y empiezan a leer estas oraciones y estas preguntas, un poco de corrido. Por ejemplo, empiezan, va, I can give you my personal information. Y luego, I can give you my personal information. 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 Y empiezan de esa manera. Puede pasar... Puede parecer como loco, como raro, ¿verdad? Y decir, está repitiendo, pero sí les ayuda. Les ayuda en el sentido de la expresión, ¿verdad? A soltar la lengua, a perder el temor. Y, por ejemplo, palabras como esta. Miren. Hola. En la segunda de cold, donde el negativo dijo colden, ¿o cómo lo pronunció? Couldn't. 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 Ajá. Como que dijera couldn't. Okay. Yes. Could you repeat, please, the tiles? Esta, details. Details. Thank you. Details. Okay, vamos a ver. Por ejemplo, eso les iba a decir. Por ejemplo, esta última está un poquito trabada. Will we check the details of my order? ¿Verdad? Vamos a ver, repeat. Could we check the detail of my order?
Could we check the detail of my order? Okay, one more time. Could we check the detail of my order? Could we check the detail of my order? Okay, very nice. Entonces, ejercicios como ese nos van a ayudar para que nosotros podamos generar, ¿verdad?, ese ambiente. Y bueno, de hecho, lo felicito porque eso de que yo hago antes de cada clase, preguntarles cómo estuvo su día, lo hago porque necesito de que vayamos perdiendo ese temor, ¿verdad? Ahora, las primeras clases, cuando yo les preguntaba, how was your day, muchos se quedaban como helados, ¿verdad? No hallaban qué decir, solo decían una palabra y estaban como nerviosos. Es normal, ¿verdad? Ahora, cuando yo les digo, how was your day, me explican qué es lo que hicieron, que estuvieron en la mañana esto, en la tarde lo otro. Significa que funciona. Y ese, al principio no sabíamos qué nos preguntaba, teacher. Ah, correcto. Al principio... hasta busco en Google durante el día, teacher. Ok, ¿verdad? Entonces, ustedes ya saben que yo les voy a preguntar, how was your day? Ya ustedes dicen, el teacher me va a preguntar, ¿verdad? Tengo que decir esto. Ya se van programando, significa que va sintiendo ese ambiente, ¿verdad? Una pregunta en pasado. Entonces, es importante ambas cosas. Speaking, grammar, ¿verdad? Podemos tener grammar, pero si no tenemos speaking, es como que tengamos nada en English, ¿verdad? Porque lo puede hacer escrito, pero normalmente, ¿cómo se utiliza más? Speaking, ¿verdad? Joana, yes. Una duda referente a lo cuando usted dice, as soon as you listen your name. ¿Qué es lo que dice? No le escucho muy bien, Joana. No sé si seré yo. O sea, siempre he tenido la duda de cómo escribir lo que usted dice cuando va a pasar lista. O sea, yo sé que dice que no va a pasar lista, cuando escuchemos el nombre, digamos present, pero ¿cómo se escribe? As soon as you listen your name, please tell me present. Okay. Yo les digo, ¿verdad? Ok, as soon as you listen your name, please tell me present. ¿Verdad? Y significa, una vez que escuchen su nombre, por favor díganme presente. O al nomás que escuchen su nombre, como ustedes lo quieran interpretar. Ok, y esta expresión, as soon as, significa tan pronto que, ¿verdad? Al nomás que, ¿verdad? Al momento que. Eso significa, por ejemplo, no puede ser solamente con esto. Digamos que mi esposa va de viaje, un ejemplo. Y yo le digo, ok, as soon as you get home, please send me a message. ¿Verdad? Al nomás que llegues a casa, envíame un mensaje. Mensaje, ok. Entonces, as soon as significa tan pronto que, al momento que, ¿verdad? Al nomás que. Ok. Hoy sí, ¿verdad? Pero ya estoy, ya me cansé, ya quiero que se vaya porque ya son las. Ok, vamos a ver. 10 y 5, no es nuestra culpa, sino que usted que no empieza. Hello. ¿Tú quién crees que fue? ¿Y tú quién crees que lo está recibiendo directo? Ok. Ok, very nice. Ok, perfect. Vamos a pasar. Si no hay ninguna pregunta en el tema. El lunes, teacher. El lunes, porque hoy es viernes. El lunes. Ok. Perfect. Solo repitamos esto una vez. As soon as you listen your name. As soon as you listen your name, please tell me present. Okay, una vez más. As soon as you listen your name. As soon as you listen your name.
Please tell me present. Please tell me present. Ok, perfecto. Hoy le vamos a entender. Hoy sí. Y hoy voy, ¿verdad? As soon as you listen your name, please tell me present. Ok. Ok. Ay, solo quiero decirle que hoy se me queda... Hilda. Yes, Hilda. Teacher. Ok, usted se queda conmigo después de la asistencia. Ok, teacher. Ok. Alejandra Vanessa Mora Rodríguez. Present, teacher. Ok. Ana Marisol Mendoza Pineda. Present, teacher. Ok. Ángel Alexander Guardado Navarrete. Present. Ok. Brenda Iris Escamilla Pérez. Present, teacher. Ok. Carolina Yamilet Hernández Landaverde. Present. Ok. Claudia Guadalupe Arias de Gómez. Present. Ok. Claudia Ivette Samayoa Castro. Present, teacher. Ok. Hilda Xiomara Soriano López. Present, teacher. Ok. Iris Elizabeth Salazar de Flores. Present. Ok. Irma de Los Ángeles Flores Guevara. Present, teacher. Ok. Jessica Rosmery Olmedo Fuentes. Present, teacher. Ok. Karina Melissa Estrada Aldana. Present, teacher. Ok. Mayra Roxana Hernández Flores. Present. Ok. Miguel Ángel Domínguez Santos. Present, teacher. Ok. Nelson Iván Alfaro Flores. Present. Ok. Olga Marlene Gómez Ríos. Present, teacher. Ok. Zenaida América Domínguez Asensio. Present, teacher. Ok. Silvia Zuleima Rodríguez de González. Present, teacher. Ok. William Mauricio González García. Present, teacher. Ok. Joana Beatriz Orellana Acevedo. Present. Ok, everybody. Enjoy your weekend. See you on Monday. See you on Monday, teacher. See you on Monday, teacher. Have a nice teacher. Night. Okay, Hilda. Okay, teacher, I'm here. Okay, as you know, you have some minutes in order to ask about the topics we have seen. If you have any doubt, si tiene alguna duda, ¿verdad? Tiene el espacio para hacer algunas preguntas. Okay, teacher. Si hay alguna parte en la que usted siente bastante dudas, pues... Solo dígame, ¿verdad? No, realmente hasta ahorita yo creo que voy bien. creo que hoy he entendido muy bien. Lo único que sí es de quizás el día de anteayer, que no escuché bien porque había fiesta donde los vecinos y se me fue la señal. Pero si no me equivoco, era lo que se vio fue el going to, que siempre dijimos que la y el is es en he, she, it, y el going, lo negativo, ¿verdad? La forma negativa, si no me equivoco. No sé si vieron algo más y... Realmente no se le escuché, yo no le escuché bien. Oh, perfecto, perfecto. Ah, bueno, vimos lo que era el be going to, dijimos que era para el future, ¿verdad? Mm-hmm. To talk about future. Entonces, para el be going to, necesitamos lo que normalmente en una oración, ¿verdad? El sujeto al inicio, luego el verbo to be, que puede ser el am, is, or are, dependiendo cuál, ¿verdad? Sea el sujeto que utilice. Si usted utiliza tercera persona, he, she, or it, va a utilizar el is. Si usted utiliza you, we, and they,
va a utilizar ¿verdad? Are. Y si utiliza el I, va a utilizar el am. Am, ¿verdad? Ok. Y luego, pues, que después de eso, por ley, como estamos hablando en futuro, necesitamos el going to con cualquier sujeto. Por ejemplo, going to para terceras personas, going to para plural, and going to para primera persona singular, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, y después de eso necesitamos el verbo en su base normal. Y luego el complement. Por ejemplo, ¿verdad? Si yo quiero decir que voy a ir al parque mañana, ¿cómo diría en ese tiempo? I am uh-huh. going to go uh-huh. to the park. Yes, I am going to go to the park tomorrow, ¿verdad? Tomorrow. Perfect. Y luego, si la quiero hacer negativa. I'm going not. Okay. I am going not to the to go to the park tomorrow. Ok, ahora acá es el único detalle. El not va después del verbo to be. Por eso, I am not. Ajá. Going to go to the park. Yes, tomorrow. Yes. Entonces el not va después del verbo to be, no después del going to. Mm-hmm. Entonces, I am not going to go. Ajá, to the park tomorrow. Okay. Y si vamos a hacer la pregunta, ¿qué va al inicio? Am I going to go to the park tomorrow? Mm-hmm. ¿Verdad? Perfect. Okay. Estamos claritos, ¿verdad? Como el agua. Excellent, Hilda. Perfect. Thanks, teacher. Okay, good night. Good night, teacher. See you on Monday. Okay.